Ya, entonces, crear nuevo proyecto. Clase o sección 1. Sí. Yo lo voy a colocar aquí software, así como software notas, ¿ya? Y abajito recuerden que usted puede colocar alguna main que por defecto es el mismo nombre que el proyecto. Yo voy a colocar del paquete main, clase main, ¿ya? Eso en cero que va a dar igual. Ideal que no se llame ni, por ejemplo, alguien puede decir, ah, es un software para notas. Notas. No, porque vamos a nosotros tener un nombre con notas, entonces para que usted no confunda ese nombre global con una nota, ¿ya? Usted diga, ah, vamos a ponerle al software alumno. No, porque vamos a necesitar una clase llamada así. Entonces, un nombre es software X. Como el profesor X. Main.main. Listo. Voy a cerrar aquí para que no cause confusión. Listo. Borramos los comentarios. Recuerden que si usted borra todos los comentarios y quiere volver de esa forma, ¿no es cierto? Y bueno, podemos colocar la fecha 7 de septiembre de 2017. Maravillosa fecha. Increíble. La main la dejamos ahí. Recuerden que la main es lo último que se toca, ¿sí? Porque uno debe empezar con el tema de las clases. ¿Cuáles son las clases que vamos a usar? Y como el tío Pato dijo aquí, necesitamos una clase alumno, ¿sí o no? Que tenga un nombre y un vector con notas. Recuerden también que el vector funciona con índices, ¿no es cierto? A no olvidar eso. Y una cosa que se me olvidó mencionar, que tanto para ingresar nota, tanto para ingresar como para mostrar, necesitamos recorrer, ¿no es cierto? ¿Y qué se usa para recorrer? Maravilloso, son muy brígidos. Oye, hoy día para las clases de las 12 voy a revisar la prueba. Densidad. Ok. ¿Cómo le fue en la prueba? Mal. Mal. A ver, levante la mano. ¿Quién cree que le fue muy mal? Oh, qué tenso. 1, 2, 3, 8.000. Densidad. 8.000. Ya. Bueno, lo que es bueno es que es la, digamos, prueba número 1, ¿no? Así que no. ¿Cuánto vale? 115%. No, ¿cómo vale 115? No sé, no sé cuánto vale. De hecho, ah, lo estaba pensando que me dio 115, profe, pero ¿cómo? Si el porcentaje hasta 100. No, no, no. No me acuerdo. De hecho, está en el Facebook. Ya. Ahí está el 28. Ya, ahí no sé. Entonces, mira, vamos a crear en el mismo package una nueva clase. Ideal que ponga atención. La clase va a ser alumno. Si escribe rápido. Me sigue, si no, a poner atención. Clase alumno. Y dijimos que tenía private string nombre. Y fíjate que cada vez que pasa las horas, cada vez que pasan los días, esto se hace más fácil. Es como ya, oh, mira, alumno, nombre y notas. Como que ya es más lógico que cuando usted lo vio recién en agosto. Que era todo tenso. Private no sabía lo que era, string tampoco. ¿Ya? Float B notas. B notas. Ah, le puso eso porque era un vector. Y correcto, por nombre. Ahora ese incluso puede llamarse así como notas, ¿no es cierto? No, me refería a los corchetes. Ah, claro, ese corchete es porque es un vector, clase pasada específicamente, ¿no es cierto? B notas. Recuerden que esa B es por una norma que yo puse acá, Sí, ¿ya? Así como vector, para que usted sepa que es un vector. Yo O vi un video. incluso te puede decir vector Ah, notas, sí, eso así, me iba a ¿ya? preguntar. Yo vi un video que le ponían vector, espacio, Tanto. no. Sí. Claro. De hecho, no hay opción que lo pongas con un espacio, viejo. Eso, Ah, no no, sé. es verdad. Con un guión bajo, quizá. Ah, es verdad, con página. Yo antes, digamos, solía hacer así como notas nomás, ¿ya? Pero después caché que los alumnos, como que igual, nunca cachan cuando es un vector, así que ve notas. Y el constructor, como lo explicamos acá, el constructor recibía dos parámetros, ¿sí o no? El nombre. Yo también excedí, y la cantidad, ¿ya? Entonces yo digo, ya, voy a crear el constructor, voy a recibir el nombre y la cantidad de notas. Esa es la cantidad de notas.
¿Ya? Por ende yo digo, ¿sabéis que el nombre de esta clase o de este objeto lo asigno con el que venga por parámetro? O sea, hago que este nombre que me entregó, que en este caso es Marcelo, ¿sí? Hago que ese nombre sea parte ya del objeto mismo, ¿sí? Es mi nombre, como decía Mari, es mi nota. Y la cantidad me sirve para crear el vector. Yo digo, ¿sabéis qué? Voy a crear el vector con esa cantidad de ítems. Y dejo ahí para que lo reflexionen un segundo. Sigamos. Entonces, como dijimos, cantidad es una variable, o sea, puede ser cualquier número. Eso es claro, como dijo Claudio, se va a entregar desde la main cuando yo lea ese dato, ¿cierto? Ingrese nombre, tanto. ¿Cuántas notas quiere? 10. Y ahí le entrego el nombre y el 10. ¿Sí? Bien, otro método que dijimos que iba a ser importante era, bueno, el ingresar notas, get nombre y mostrar notas. ¿Sí? Entonces vamos. Private void, porque no retorna ninguna información, solo hace algo. Ingresar notas. Y ese método lo podemos dejar comentado incluso en la parte superior. Método para ingresar las notas por teclado. Es una buena práctica dejar comentado lo que usted va haciendo, ¿ya? Y cuando inicia, cuando usted hace esto sobre un método, slash, asterisco, asterisco, enter, lo que hace NetBeans es generar una documentación que se llama, ¿ya? Y eso tiene un nombre, es la documentación de Java, o sea, se llama JavaDoc, ¿sí? Es la documentación, ahí yo estoy generando JavaDoc, ¿sí? Profe, viejo, una consulta. Dime. En el momento de la prueba, uno tiene tiempo, por ejemplo, para hacer bosquejar antes de hacer eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó la primera prueba que en el momento de hacer eso, uh-huh, no se enreda. Ya, lo que pasa es que para la prueba 1 no era, o sea, era necesario hacer una sola clase que yo hice mención de cuál era, ¿cachai? Sí. Incluso dije así como, ponle a la clase tanto con un método tanto. Entonces, para la prueba 1 no era necesario hacer muchas clases, era la main con la que te dije yo. En el caso de la prueba 2, por ejemplo, que yo quizás pida así como que tú pienses cuáles son las clases, ahí sí es necesario hacer lo que hice yo acá. Así como, ya, a ver, tenemos esta clase, como dejar claro qué es lo que vais a hacer. Porque si, como somos nuevos, tú empiezas acá y empezáis de acá, te va a ir a la vez, viejo. Ahora, hay casos y casos, hay algunos casos que llegan y parten y la cuestión funciona. ¿Ya? Pero para las pruebas suelen durar 5 horas, viejo. Entonces, vaya a estar harto rato ahí, ¿ya? Ahora, créeme que no es por el tiempo tampoco. Por eso yo incluso envié, caché, la prueba y no. No, no es por el tiempo. Bien, ingresar nota. Get nombre, bueno, private string, porque el nombre es string. Get nombre, y dijimos que los get eran para acceder a los atributos privados, ¿no es cierto? Get nombre era como el acceder al nombre para que en la main dijera, por ejemplo, no sé, vos, tal cosa. Ahora, por si acaso, porque este método quizás no se va a usar. Y mira lo que ocurre cuando le doy documentación. Mira, por ejemplo, digo asterisco slash slash, no, al revés, dilexia, slash asterisco asterisco, y aparece la palabra return. Entonces yo acá digo, por ejemplo, método para acceder al nombre, y retorna el nombre del objeto. Y ahí yo estoy documentando. Eso va a ser de mucha utilidad cuando usted quiera entregar ese código a alguien que no sabe lo que hace. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, ya Claudio, te voy a mandar el código y te voy a mandar con documentación. Entonces Claudio va a ver todos los métodos y arriba va a decir todo lo que es. Pero eso no es Python. ¿Ya? Claro, eso no es Python, profe. Pero ¿qué tiene que...? Claro, pero no es Python, profe. Ahora, lo bacán de la documentación es que yo puedo generarla. Ya eso lo vamos a ver en una, digamos, clase solo para eso. Y lo que hace es generar una web con todos esos datos, con toda esa información. Entonces usted le entrega la web y la cuestión, y queda una cuestión, pero a toda raja, digo. A toda raja. Ya. Tenso. A toda ya, digo. Método mostrar nota.
ya, private, va a ser void porque solamente lo va a mostrar, no lo va a retornar, ¿sí? Mostrar notas. Y ese método, si lo dejamos como documentación, obviamente método para mostrar las notas del alumno. O sea, aquí es donde yo digo, no sé si se acuerdan del software, pero decía como informe de nota, algo así, informe de notas de Claudio, por ejemplo. Ahí es donde yo voy a hacer eso. En la parte de arriba yo voy a, digamos, pedir los datos, pedir las notas, de hecho, y abajo yo las muestro. Ahora, ¿dónde llamar cada uno de esos métodos? Es lo que uno hace en la Mindtomb, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿No?